Y pasa. Ayer se me fue el baile. Hoy también se me fue el baile. Iba a empezar a las 11. Pero estaba viendo cortos en YouTube. Pero bueno. Al menos antes de la comida y todas esas cosas, vamos a darle. Vamos a empezar la primerita, como siempre. La primera raid con el scout. O vamos directamente con PMS. La primera raid del wipe. ¿Hacerse rico con esto? Bueno. Lo voy a ver difícil. Pero se puede intentar, se puede intentar. Vamos a ver qué tal está el percal. Hace mucho, mucho que no juego, en verdad. Me he saltado como tres wipes o algo así. ¿Es cosa mía? ¿O el chat no aparece en el stream? Bueno. Un fallito lo tiene cualquiera. Si no aparece, no aparece. Joder, qué calor hace hoy. Yo amanecí enchumbado. Encima el gato no ayudaba. Tengo que ver si pongo algo de interludio entre raids para que no sea tan aburrido verme jugar a Tetris y esperar aquí mientras carga esto, busca partido. Hablando de eso, ¿en qué servidor estoy? No lo mires. Hostia, la ITV. Espero que no te digas nada, ¿eh? Venga, que aproveche. Gracias. Puse el stream a toda polla, pero me olvidé de poner las cosas aquí en no molestar, tal. Venga. Vale. Sobrecarga de. A ver. Está saltando fotogramas. Igual el bitrate lo puse muy alto la otra vez. Por el payday. Ahora me gustaría poder el contador de FPS ahora mismo. Vamos, no me acuerdo cómo se jugaba este juego. Tres minutos a una hora peña. A ver. No me lo voy a quitar porque puede llamar la atención a la peña y querer pillarlo. Las misiones ni las cogí. Vamos bien. He hablado dos veces. No me acuerdo de las salidas. Bueno, creo que una era para allá.
Voy a usar eso probablemente. Y esta escopeta es la que interesa para probar, así que a ver si sobrevivo. Bueno, están pasándoselo pipa, ¿eh? Se suena a M4. Mano. Todo me está sonando que me están disparando al lado. Me podía meter por esta puerta, era. ¡Hala! ¡Qué aislada! Yo supongo que suena por la fábrica. Pero lo he dicho. Voy como si fuese un noob. Es que hay un problemita, Ancor. Y el problema está en que nunca me aclaro cómo funciona el bitrate. Si hay que ponerle más o menos. Yo supongo que más es mejor calidad si tienes mejor internet. Pero... Ah, no. Toma. Por el culo. Sí. Hostia, esto es caro. Yo ya me puedo ir. Te digo. En OBS tengo el bitrate. ¿Qué coño es esto? Un segundo. Que hay un pelotudo. ¡Venga! Estaría de paso. Oh, está dando la vuelta y me pega un tío por el culo. Ajajaja. Lo que sea. Vitre, ya habíamos dicho. Lo tengo a 8000, por lo que te dije, por el payday. No, normal lo tengo a 6000. Que es lo que creo que llega, porque las estadísticas me sale eso. 6000 por segundo. 6000 kilobytes de bitrate. Voy a meter algo más por el culo. Me lo dejo en los bolsillos. Con esto. Y me piro. This shit is mine. Epa. Ну ничего. Вот хуй. А вот тут мой корефан точно бывал. Ah,
No me acuerdo cómo es el chat de voz. ¡Oh, pizdariki na vazdushnom shari! Muchos, pero con muchos pasos, venga, que los den. Ништяк, пацаны, сегодня кайфуем. A ver. Que no me fío del todo. Yo no le voy a disparar, pero no me fío que él diga lo mismo. И хуй мой танцевал чечетку. И ваянь в ноги инь. Остынь, остынь. Сейчас тут всех закошмари, я тебе реально говорю. Vale, vale. Да ничего, скупчику все продам и заживем. My dude, I don't have nothing. I just want to leave. It's my first raid. A ver si me hace caso. Башка болит. Чё, pero es que tengo, estoy teniendo problemas de internet, creo. Fuck it. Chos, y me metí en el arbusto que te debe seguir lento. ¡Hay un muerto! ¡He's dead! Igual, no, o sea, es un jugador sí o sí. Pero iba a decir, igual, desde la IA, porque lo vi corriendo ahí extrañamente. Ah, no le veo pillándome tiro, así que... Hay sangre ahí, tío. Alguien les campeó el movimiento. Sigo vivo, lo cual se me hace raro. A ver. Quedan 14 minutos. Claro, iba al revés. Yo entendí mal la hora, no sé por qué. Pensé que 25 minutos, plan que habían pasado 25 minutos. Las raids eran de media hora o algo así. O 40, 45. ¡Gilipollas! ¿Qué? Por aquí no puedo ir. Tengo que dar la vuelta otra vez. Lag. Tengo lag. Ay, Dios. Esta puta mierda siempre me asusto. Parkour. Parkour. Oh. No colo. Sí, sí, dos veces la Y es para la de esta mierda. F1 y esas cosas son para... Vale, esa era ella. ¡Guapo! Tiene una tos. ¿Era por aquí? Creo que era por aquí. Sí, eso sí lo vi. Me acuerdo de eso. En plan, dos veces F1 es para pegar un berril. Okay. Me estás haciendo quedar mal. Ahí. Era aquí, creo. El chat de... No, sí, ya lo vi. Lo tengo. Lo tenía bindeado al botón del ratón. Vamos, le hablé. ¿No era ahí? No sé dónde era la salida. Tengo un problema. A ver. Escape checkpoint, no sé dónde es. Yo creo que necesitas a alguien para salir. ¿No era aquí el trailer park? Ah, no, el dentro de... Aquí creo que era. Trailer park shack. No, creo que no era meterme aquí. No, no. No, esto se puede abrir. Bueno. Abrir comillas. Fucking fuck.
A ver, me quedan 12 minutos. Puedo mirarlo rápido. ¡Pincha al suelo! ¡Mapa del talpón! Es que cuando no te sabes los mapas y yo ya no me acuerdo, lo mejor es mirar un mapa de internet, algo por culo. Extracción aquí. ¿Puedo quitar todo y sale la extracción? Tirar. Ahí está. Tyler. Ah, vale, por detrás. Ok. Estaba en el sitio correcto. Ahí, que no pongo el chat. Ahí está. Estaba en el sitio correcto. ¡No estáis loco! No queda por detrás. Ahí. Ya spamear. ¡Cállate! ¡Ey! Primera raid sobreviví. No, pero no me esperaba llevarme esto, que esto está bastante pro. Da dinerillo. Dan 30.000 rublos a la vieja de vender cosas. Y el bombín. Pues me voy a llevar hasta el chaleco y esto. Y esto me sirve para tradear luego. Vale. ¡A los rublos! Ay, por cierto, no lo puse por el grupo de Telegram. Ahora que te veo ahí. Aquí. Yeah. ¡Hala! Ahí está. A la salida. Es cuando querían sacarlo en Steam. Lo que van a hacer ahora... Que me hace gracia porque ayer Edu estaba hablando de comprárselo y yo sigo pensando en plan, Edu, tú no te lo compres porque tú el PvP lo llevas regulero. Cuando es un PvP que te pueden crujir, lo llevas regulero. Y encima lo van a poner más caro. En plan, creo que es la última vez que está rebajado a este precio. Porque ahora está como un 25% o algo así. Y ya de por sí... está ya bastante carillo. No estoy yo seguro que le rente. ¡Qué cabrones! Te lo dan ya todo... Oye, me gusta el nuevo de la tienda. Te lo dan ya todo investigado para que no puedas investigar tú y conseguir un nivel gratis. ¡Cabrones! Con lo que a mí me gustaba pasarme la primera... Espera, ahora te lo digo bien. Lo que a mí me gustaba pasarme la primera hora de jugar a este juego investigándolo todo... Te pasas una hora investigando nada más. Vale. A lo que me refiero es... Y voy a ir a la tienda para que se vea bien. No sé qué ventana es esta. ¿Qué es Hiperelite? Tengo filtros, tengo fuentes aquí que no deberían de estar. Ahí está. A ver si no sale porno. En la tienda, tú tienes varios paquetes. Y ahora mismo están con un descuento. ¿Qué pasa? Que este descuento se aplica a los paquetes de ahora. Pero estos precios van a aumentar. Porque van a sacar. Porque el juego ya está. Creo que ya quieren sacarlo este año o el siguiente, sí o sí. Y sinceramente, ya de 35 más caro, es un poco bruto. También, es verdad, me acabo de acordar. No, porque es que me acabo de acordar. Es que claro, estos son los pre-order. Estos paquetes van a desaparecer y van a haber unos nuevos. Ahora queda ver qué precio tienen los nuevos. Porque igual son 30 euros otra vez la versión estándar o algo así. Hay que ver, habrá que ver, porque no han dicho mucho, la verdad.
Sí. O sea, lo único que estas especiales tienen, te dan un par de cosas. Pero ya ves tú. Está porque sale como con el rifle, si no te dan el rifle. Mentiroso. Lo dicho. Tienen planes de ponerlo en Steam. Pero son rusos y van como ellos quieren, así que no lo han puesto todavía. Habrá que ver lo que hacen. De verdad, porque tengo tantas fuentes. Tengo como tres capturas de. Una captura de pantalla, dos capturas de ventana, una del Sniper Elite 5. ¿Cuándo jugué yo el Sniper Elite 5? ¡Tío, sé un Cristo! Appraisal, appraisal. Hay que appraisal en todos los juegos, por lo que sabes. Pero es que lo pusieron todo ya, tío. Empiezas de unos de verdad. ¡Qué mierda! Ya no puedes apreciar aquí a lo bestia. Bueno, siempre puedes apreciar a Fence, ¿no? Tampoco. Un par de cosas. Que sí que es verdad. Que es que no tenía sentido que un paramilitar experimentado no tenga ni puta idea de que es una botella de agua. A ver las misiones. Sale agua, sí. Y el debo. Espera, antes de la bocacha esa. Me la quedo. Una puta mierda, en verdad, pero. Ya que estoy. Tengo que darle otra escopeta. Que si no la encuentro, siempre se la puedo comprar y dársela. O ver si la venden. Pensa. Vende rotísimas, pero me da igual. ¿Quién la vendía? Mechanic ni de coña. Mechanic es muy fancy. Como no seas tú, prueba por mismo. No tengo ni puta idea. Yo me acuerdo que algunas las vendía. Pero ya no los veo. A ver. Ay, casi me olvido. Opciones. En gráficos estaba. No veo cómo era para ponerle. El que salga aquí arriba a los FPS. To, 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 to. Pues ni idea. Ahí, se vio en algún momento. Pero sí, o sea, es un desastre bastante tocho. O sea, las escenas en sí las tengo bien puestas. Pero la fuente sí que está mal. Tengo eso. O realmente solo me sobran dos. No, no están a lo bestia, porque luego tengo oculto lo del micro y el audio. O sea, que tampoco está tan mal, ¿eh? Está mal, pero no tan mal. Ay, casi me olvido. Toma, la rapista. No quiere un filtro de agua. ¡Ey! Ahora es mucho más barato. No lo comprará alguien más caro. No, porque es algo de. ¿Esto qué es? Ah, un kit de costura. Ese ruido de dinero. Kit de costura. Eso me va a servir para algo del hideout fijo. Welcome to the hideout. Que sí, coña.
Ahí era un par que las podías hacer directamente. Pero no me acuerdo. ¿En serio? No me acuerdo cuál es. Vaya. Se ha oído el móvil. Oh, no. Ahora, silenciado. Ah, sí, la ventilación. A mí mis objetivos, normalmente en este juego mi objetivo no es matar y tal, sino construir el hideout, es lo que me gusta. Nunca lo consigo hacer bien, nunca llego mucho, pero oye, es un objetivo que me planteo. No sé para qué servirá el kit de costura. Aquí en Tasks. No le puedo poner que ya le di. No, solo puedo poner que ya completé la data. Que también uso un tracker ahí en internote. Exacto, ¿ves? Tú me entiendes. Pille, vale, scout. Ah, vale, un rifle, ok. Un rifle, pero lleva un chaleco guapo. No va mal equipado. Podría decir que va mejor equipado que mi PVC. A ver. ¿A dónde vamos? Street of Tarkov no lo he visto. Tengo que meterme como scout para conocerlo. Custom es la de siempre. Y donde más puedo pillar scout para pillar las escopetas. Vamos a meternos en custom. Full a matar. No llevo ni mochila, creo. Exacto, no llevo ni mochila. Bueno, sí, llevo una mochila. Me la voy a quitar. Y voy full matar. Si mato, bien. Si no, pues no pasa nada. Mierda. Tenía que ir al lado para atrás. Upsi. Ahí. Ready. Venga. No me he mirado los controles todavía. ¡Ah, hostia! Se aprende. Hombre, a ver, es que al final de esto va el Tarkov. Ay, me dejé los cascos. No debería haberlo hecho, pero bueno, la vida es así. La vida es dura. Los rublos es lo que cuento. Rublos, 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 rublos. ¡Quiero rublos! Ya, ya paro. Le tengo hype al wipe este. He visto a la gente diciendo lo que va de puta madre y tal. Que mi problema con el Tarkov siempre ha sido que me da una pereza jugarlo, y sobre todo solo. Por eso pongo los directos, para poder hablar. Porque si no, me pongo más nervioso todavía y no me encuentro bien, no me siento bien. Como dijo ayer este chico, que no me acuerdo cómo se llama, lo siento mucho. Que te puede llegar a hacer daño. Yo también al principio me ponía nervioso. Manos frías. Me empezaba a dar un frío por todo el cuerpo. Es raro. Ya, yo estoy jugando solo porque siempre he tenido esa rabia de que todos los con los que he jugado son capaces de jugar solo sin ningún problema. Pero mientras yo siempre tengo que esperarles a ellos, así que siempre acabo estando más atrás que ellos. Y solo al final es como mejor aprendes a disparar, porque tienes la posibilidad de disparar a todo lo que se mueve. Si vas con alguien, tienes que tener cuidado de no dispararle a ese alguien. Y ese alguien te está apoyando, es mucho más fácil. Aprovecho para redirigirte a... Uy, ¿ese grupo? Emisario. Emisario es algo voluntario formado por The World of Warcraft, Brilliant, Descargo, Zapor, Community... Ah, vale, coño, no. La gente que ayuda a otra gente, vale. Que en el canal de Twitch hay un clip que me sigue apareciendo la polla. El que me fundo a dos pavos. Casi... No, es que es eso. Edu no lo veo jugando a este juego. Yo lo siento, o sea, que igual estoy equivocado y puedo estar equivocado perfectamente. Pero nos va a matar y lo vamos a matar a él y se va a enfadar y no es cuestión. Porque ya yo ya he pillado la política de... ¿Me pegas un tiro? Me descojono. Te digo, eres gilipollas, macho. Y ya está, me río. Si me recolectas las cosas bien, si no, pues no pasa nada. Pero Edu... No sé. No lo sé.
tampoco soy yo quien para criticar, porque luego soy el que se mosquea si lo dejan atrás en un jueguito. Tengo el... Tío, acabo de limpiar el teclado y ya está lleno de mierda. Lo que dije antes, me tengo que buscar algo para poner aquí en medio. Voy a poner un mono bailando. ¿Dónde está? A ver. No, no puedo ponerlo al vuelo, qué pena. ¡Oh, sí! A ver. Ah. No puedo poner, no tengo para poner ventanas concretas. Sí. Ahora, un mono bailando. Ya, es que ese es el problema de ustedes dos, que se pican demasiado. Se pican demasiado, no entienden que la gente puede tener fallo y acaban moqueados. Yo si hago eso, te digo yo que no trataría con nadie. Es que, porque yo también a veces me pasa eso. Me quedo mosqueado con alguien y se me guardo. Me cago en la puta madre. Venga, ¿no? Tengo el mono ahí bailando. No hay más mono. También hay que tener en cuenta que es por la mañana y estoy en el servidor europeo. La gente trabaja. Se acabó el mono bailongo. A ver. Yo entiendo que lo intentas. Pero que otra cosa es que seas capaz, ¿no? La intención es... La intención... Podemos decir que es lo que cuenta, pero si matas a alguien, ya no sé si cuenta tanto. Y lo asesina, lo estrangula. Pegó un salto, ¿por qué, tío? Soy idiota. Ahí. Qué manía tengo de sacar el cuchillo. Yo quiero ponerlo en automático nada más. No me acuerdo cómo ponerlo en automático. Ah, ahí. A la B. Ah. Ya se están partiendo el culo. Pium, pium, exacto. Suena que son a los de gasolinera. No. Y Factory también. ¿Y en el esqueleto también? Joder. A ver. Que me aclare un poco. Yo vengo a matar y llevarme algo. Alguien está en el esqueleto matando. A ver si llego.
en francotirador, creo. Un francotirador muy cabreado. Son un stash. No sabía de este flash, la verdad. Una pantalla rota. No, te voy a disparar yo, ¿eh? Quería gritarle al micro, bien perdón. Muy paquete el tío. No me mata la primera, normalmente es eso. A ver. Nada más le di 4 tiros. Vale, pero le di. Le di en el pecho y luego le di en el. En la armadura. No, 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 le disparé, le disparé. Bien. Me ha salido regular, en verdad. No por en sí, sino porque le pushé. Un poco innecesario. Y con un arma que... O sea, si tuviese tenido más armadura y tal... Vale. Porque, ves, me pegó un tiro en la cabeza al final. Pero no, no supo matarme bien. Le tenía la oportunidad. Siempre que... Si le tengo la oportunidad, no me molesta. Mi problema es cuando no tengo oportunidad. Cuando me muero. Punto. La vida es dura. Y ya. Y no puedo hacer otra cosa. Porque la cosa es esa. Yo no soy bueno en el juego. Yo voy a morir un montón. Si me empiezo a tomármela a pecho cada muerte, dejo de jugar otra vez. Y yo quiero jugar. ¿Que el grito sobró que te cagas? Sí. No debería haber pegado un berrido al micrófono. ¿Que a joderse porque, porque me puse nervioso? Pues sí. No tengo otra MP5. Sí, me la acabo de poner encima. Una bendita. Pero eso. A ver, sí. Gritar es vida, pero tampoco es dejar sorda a la gente. Ya me ve poca gente como para encima dejarlos sordos, ¿sabes? Esto debería de venderlo, ahora que lo pienso. Y esto. Esto me da cosa porque igual es para algo. Y esto creo que se lo puedo poner a... A una M4. Pero una refle. Y no tengo para ponérsela. Así que... Para venderla. La mochila esta... Me la agencio, me la quedo. Mira, si hubiese llevado este chaleco, igual sí que... El chaleco y el casco, un casco de estos, igual sí... Me podía haber quedado... O sea, podía haber pusheado como lo hice y no tener tanto problema. La cuestión es, al final, que no me tengo que poner tan nervioso. No tengo que pensar. No pensé una mierda. Me mataron. Punto. No hay más. Pero te mueres. Dices, vaya puta vida, tete. Y vuelves. Igual ahora tengo menos suerte todavía. No pongas un mensaje instantáneamente. ¿Cómo? Ese chiste de mierda que viene. ¡Baneo!
empezar otra partida. Sí, no quiero tardar mucho porque si no... Pen casi, sí. La verdad es que sí, porque con encima con la MP sin... Oye, ahora que lo pienso. Ya voy a empezar con las indecisiones, pero llevar el chaleco un poco innecesario. Porque voy con cargadores de tamaño 1, ¿sabes? Los puedo meter en el bolsillo. No, una cosa es ir full subnormal a matar y otra cosa es ir full subnormal a perder porque sí. Si no voy a usarlo, en plan, podría llevarlo para robarme cosas, pero mi idea es matar, matar y matar. La verdad es que debería haber asegurado el MP5. ¡Oh, well! Una pena, ninguna. ¡Ah! A ver. Me quedé callado porque es que no sé qué decir. Encima tarda mucho. Otro mono bailando. ¡Ah! ¡Ja! La amenaza del mono bailando. Amenazas a alguien con un mono bailando y dice, ah, no, por favor. Ahora, ¿qué pasará? ¿Me matarán instantáneamente? ¡Oh, estoy aquí! No sé dónde está aquí. Ah, me lo he cruzado. Puedo volver a donde estaba antes. No, es que no me gusta ir a dorms. Porque en dorms suele ser bastante conflictivo. Joder, qué susto. Hay gente, hay alguien caminando al lado de mí.
Venga, sal, ratita. ¿Por qué me está disparando alguien? Acaban de quitar la kill. Ah, no, sigue vivo. Hermano. Me ha caído una bala cerca. Te vas a llevar una polla, Pesadilla de puto scout. Ay, hola. Soy malísimo. No, no te quites esa legua. No, el scout. Necesitabas esa legua. Ya. Nada, es que le di como el orto, le di en las piernas, le di. O sea, ahora verás el daño. 546. Y de vida tiene en el pecho y la cabeza como... 240 y algo. 240. Y dispararse me da mal. Debería haber ido un poco... Debería de haber ido un poco más a... Single a disparos semiautomáticos. Bueno, se me acabaron las MP5. Ahora toca las Big Guns. Nunca le cojo bien el recoil a este juego. Ya ves cómo es, en plan. No debería. Pero lo voy a hacer igual. No, hablando en serio, no debería. Con escopeta. Venga, fuck it. We bowling. Ya empezamos a la... Sí, a ver, eso lo sé. En plan, ráfagas cortas y controladas. ¿De qué era esa película? Starship creo que también era. El problema está en que hay veces que te renta desde tan cerca. Te suele rentar también descargarle. Porque... Si le das bien. La cosa es que tenía cargadores de qué, 20 balas. Con un arma que dispara tan rápido. Me quedo sin balas en 0,1. Ahora sí, tengo que llevar el chaleco. No, ¿qué coño digo el chaleco? Si voy con la escopeta. En todo caso, voy con este. Vamos a llevar más balas. De por sí. Bueno, pero lo dicho, me vas a ver sufrir. Es lo que hay. Me vas a ver sufrir, me vas a hacer a ver cagarla. Y te jode y te aguanta. Venga, para adelante. Las escopetas me suelen gustar más para matar el cabo. Hombre, podemos ir con... ¿Sabes qué? Vamos a darnos una vuelta. Vamos a Street of Tarkov. Nunca he estado en Street of Tarkov. Voy a abrirme un mapa por si acaso. Qué cabrón. Sí, a ver. Al final yo también lo disfruto cuando... O sea, no me lo estoy pasando mal. Es lo bueno. Me he muerto, pero al menos me morí haciendo algo. Qué hijos de puta. Este mapa... Online tiene este mapa, porque es nuevo, como para gente suscrita, en plan, que pagan.
Y yo no me sé las extracciones, así que necesito un mapa, por favor. Por favor, te lo pido. No, no me pongas en los sitios. Ponme un mapa donde verlo, coño. Ah, pero si aquí también es interactivo. ¡Ja! ¡Cómeme la pinga! Extract. Extracción, escape extracción. Vale. No tengo ni puta idea. Se me acaba de ocurrir que igual pongo. ¿Eh? Ponemos musicote. Mientras esperamos. ¿Qué sale si pongo music? For between lights in alcohol. A ver. ¿Qué es esto? Me vale, me voy a bajar un poquito. No pueden porque hay mierda por medio. Así que no se oye la música. El copyright. Vale. Siempre puedo no subir el stream y ya está. Serías el único que lo ve. Así eres especial. Joder, esto es una canción. O sea, vale, sí, es una agrupación de canciones, pero son 3 horas, joder. Que me van a cortar la transmisión, que tenga un huevo. ¿Tú te crees que me ve alguien en plan lo suficiente como para que digan, ah, vamos a mirar a este? Me puedo sacar la chorra y no me van a decir nada. Es el mismo. ¿Ups? Sí, güey, man. Voy a dejarlo para que suene de mientras. Esta canción tiene un perro en la imagen, me gusta. Bueno, pues que me avisen al menos así sabré que me están viendo. Oye, algo que me llevaría. Ay. ¿Qué tal el día? ¿Cómo te levantaste? Nunca llegué a preguntar. Yo me levanté con un gato en las piernas. El hijo puto se estaba dando toda una ducha en mis piernas. Tan chumbado yo de sudor, el hijo. Dios, qué asco de gato. ¿Cómo lo quiero y cómo qué asco me da el cabrón? Con poderío. A mí el gato me levantó a las 6. Le mandé a tomar por culo. En plan de ducharte encima mía, cabrón. Me encendí el ventilador y me volví a echar en la cama. Ahora, si me volví a dormir es desconocido para mí mismo. Hay gente que
que siempre te recomienda, no juegues con SCAP, no juegues con SCAP, no juegues con SCAP, porque si juegas con SCAP no subes de nivel al PMC, bla bla bla. Pero yo creo que siempre es mejor jugar con SCAP, sobre todo para recordar y aprenderte los mapas, para intentar pillar el recoil sin que te duela mucho. Pues no tengas mascotas, dame el favor. Sin que te duela mucho y tener un poco de libertad en el sentido de que no todos los SCAP te van a disparar. Si te dispara alguien, pues siempre puedes responder. Exacto, calentar. Por eso la primera raid que hice fue con esto. Chacho. Vale. Iba a decir, no hay mucha gente jugando en Street, ¿no? Ah, bueno, eso yo lo hago hasta yo. Solo le he dado una vez un patadón y fue porque es que me sacó la pierna que me dejó sangrando. En plan, bastante. ¡Pero de fútbol! ¿Te imaginas? Pobre gato. Claro, no estoy imaginando y me da pena y risa al mismo tiempo. Hay que tener cuidado al hacer esas cosas de empujar a los gatos y perros y esas cosas. Sobre todo los gatos, porque los gatos... El susto que te tienes que haber llevado, en plan, de repente. Los gatos no tienen un... ¿Cómo se llama? Casi digo casus belli, ¿sabes? En plan, te declaran la guerra. No. ¿Cómo se llamaba? Es que el nombre era eso, casus algo. Que son incapaces de decir, vale, si me pasa esto es porque he hecho esto. Simplemente dicen, me está pasando esto. Y me lo está haciendo esto. Y ya está. El único en el que sí que dicen, si pasa esto es porque es esto, es con la comida, los hijos de puta. Y el mío tampoco lo hace, pasa de todo. Hombre, ahí te tienes que defender, no me jodas. No vas a dejar que te deje como un colador el puto... Eso. Con las consecuencias de algo. Hermano, empieza, por favor. Voy a poner un gato haciendo twerking, pero luego me di cuenta que es el típico de por las enfermedades esas y mejor no. No debería abrir Twitter, igual me sale una chica haciendo ¡ah! O algo. Sigo demasiada gente que hace esas cosas. Plan, que luego ellos siguen esas cosas, mejor dicho. Por ejemplo, hay uno que sigo. Que lo sigo porque hace unos vídeos de YouTube. ¡Ah! ¡Dejo! ¿Dónde cojones estoy? ¿Qué es este sitio? Está todo en la mierda. Alcohol. Oh. Munición. ¿Qué tipo de munición era? Aquí también munición. No me interesa. Sus disparos no son de mi interés. Hostia. Может, ну нахрен? Да ладно, шучу, погнали. Podría no seguirlas, pero es que los vídeos me hacen mucha gracia. ¿Qué miras, compañero? No me ha hecho ni puto caso. Cajita de granada. ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Esta sí que es buena! Eso es una Pokéball, literalmente. Una granada de impacto. Nah. Hay una cosa en el juego que se llama... Escape Karma.
que si matas scavs siendo scav, pierdes karma. Y te interesa tener, porque cuanto más karma tienes, mejor equipo te dan al hacer tus raids como scav. Y te permiten hacer salida desde sitios de scav como PMS. Y te ayuda bastante. Porque son salidas bastante buenas. Por eso yo no voy a matar a saco a todo lo que veo. Sino prefiero responder al fuego. O algo así. Bien, vivían muy bonito aquí, ¿no? Vivir bonito. Yo hablar español. Pólvora de la buena. Me obligan a ser bueno. O sea, a ver, puedes no ser bueno. Nadie te impide reventarle de un tiro a alguien. Es más, casi todo el mundo lo hace. Pero yo soy... ¡Hola, Play! ¡El Calostal! ¡Yes! ¿Y cuál es vos? ¡Ah! ¡Es Bleedman! Yo quiero ese juego, Bleedman. Simplemente vas a tener un poco de peor equipo, pero ya ves tú. No puedo robar nada de aquí. Vi un puntito. ¿Dónde? No. Oh. Call of Cal. Juegazo donde los haya. Sale uno cada año. Damn. De paso. ¡Oh! Venga, hombre, no me digas que esto no... ¡Ah! El boquita, no me dejan cogerlo. ¡Mira la sauna! ¡Madre mía, cómo vivían aquí! Tarcola. ¿Dónde está? Glucu, glucu, glucu. Esto sí, ¿no? Venga, hombre... Viendo todas las ventanas que tengo para disparar, este sitio me da miedo, el estilo Starco. Porque me van a disparar desde 25 sitios distintos. Sí, no, me estoy llevando una de cositas estúpidas. Que ni tan mal. Ahora la cosa es saber salir. Porque no tengo ni puta idea de dónde coño estoy. Damn, esto parece peligroso. Lejía. ¿Por qué tenías lejía en la mesa? ¿Pacho bruto? Se metió el chupito de lejía. El último chupito. No, oh. Que hay una... La puerta cerrada. A ver, sí, el mapa online, todo lo que tú quieras, pero es que no tengo ni idea de dónde estoy. En plan, no voy a saber... ¡Oh, hello there! No va a ser raro, vamos a inspeccionar esto. Cómo me gusta ese sonido. PS, no es malo. Eso ya lo miré, me equivoqué. Bueno, quería inspeccionar cómo estaba del estado. Ya si tuviese más cargadores, sería la polla. Esos son balas para este arma. Más de eso. Hombre, ahora que lo pienso. Soy... Soy bobito. Son balas de este arma, pero son balas un poco chusteras, todo hay que decir. Vale, ¿cuánto tiempo queda? 34 minutos. Vamos a intentar ver dónde cojones estoy. A ver, tenemos una carretera al lado y aquí al lado tenemos un parque de niños. Out. Ni más piso, ¿no? La lechita.
¡Ay, pa'l piso! A ver. Mapa, mapa, mapa. El mapa, el mapa, el mapa. A ver. Y ahora cómo sé que es un parque de niños aquí. ¿Pero qué es esto? No, eso es una fábrica. Y esto parece ser... ¿El parque? ¿Puede ser? Coña. Sí, vale. Es el parque... Pero no tengo ni idea en qué lado estoy. Oye, igual hay varios parques. Ahora que lo pienso. No veo ningún otro parque. Acabo de explotar algo. Así que vais a imaginarme. No tengo el chat, por cierto, por si me estás diciendo algo. Que estoy en esa zona. Ahora, si estoy en esa zona, debería de ser al lado de una de las carreteras. Vamos a intentarlo. Sí, 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 ya estoy mirando el chat. Una pila. La cosa es, ¿cómo bajo de aquí? No me acuerdo dónde estaba la salida. En plan... La salida no, las escaleras. Estaban para la derecha de donde entré. ¡Virgen Santa, qué susto, coño! ¡Joder! No le oí, ¿eh? Me he hecho caquita. ¿Puedo salir por aquí? Sí. Creo que sí, que debería ser por ahí. Lo que me da miedo es que este mapa está rodeado de snipers, así que... Igual me llevo semejante pollazo. A ver. ¿La puerta, tal vez? Ni idea. A ver, a ver. Que me da la impresión de que es aquí. Y no arriba. Aunque debería haber una PC por aquí cerca. Está petado de scavs, así que... Si viene un PMS a matarme, lo tiene difícil. O me llevo el tiro al primero, una de dos. Pues aquí no parece ser. Okay. Salta. Ah, vale, por el set. Pusieron que los escabos ahora te hacen el saludito del escabo. No tengo ni puta idea de dónde estoy. Creo que estoy... No, porque esto es del taxi.
ver. No, esto es una sal. Es una carretera de una calle. No, hay dos carreteras. Pero no hay ningún tranvía. Carretera con dos calles, pero sin ningún tranvía. No hay ningún tranvía ahí a lo lejos. Si encuentro la calle de los tranvías, igual me ubico mejor. Igual estoy aquí arriba. No. O no, no creo. No tengo ni puta idea de dónde estoy. Por si no ha quedado claro. Voy a acercarme al centro, que hay un tranvía, y de ahí debería de intentar poder ubicarme. O me llevo un tiro. Una de dos. De todas formas, esta va a ser la última de este stream. Porque ya es la una para ir a comer. Aquí sigo sin ver tranvías, oye. Pero es el cine. Tiene pinta de cine. O cosa mía. Yo creo que es un cine. Pone cine en algún sitio. Camoba Kililonka. Evidentemente me he inventado. No tengo ni puta idea de poner ahí, evidentemente. ¡Ay, joder, qué susto! Bueno, pues no vamos de turismo, que le den por saco. Muchas banderitas, ¿eh? Eso en mi país lo llamamos facha. ¿Es la facha? No tengo ni puta idea de dónde estoy. Todo tiene nombre. No me sé ni uno. Y no he encontrado el fucking tranvía. Está muerto. Oh, no. Y tiene un arma. Ok. Está pochísima, la verdad. Qué susto. Nada, iba a volver a mirar el mapa como si hubiese hecho otro muerto. No, quiero coger el. Quería coger el rifle ese. En plan, el rifle no, la mira. Pero creo que no puedo quitarla en medio de la raíz. Este no es. ¿No es bolsa tocho? Sí que lo es. Bitch. Te la llevaste puesta. Se cagó, por eso me puse a gritarle. Kevin. Se llevó la mojotia al menos. Sí, era como un ayuntamiento o algo así, pero es que los rusos construyen de una forma que no entiendes qué coño hace cada cosa. Todo parece igual, todo parece brutalista.
Es el toro del... Sí, sí, me he muerto. ¿Qué te ha llevado a verlo? ¿Qué me ha delatado? ¿El hecho de que me he muerto? He visto un poco del mapa. Es una victoria para mí. Y le ha asustado. Sí, me digo, se puso a disparar. Y yo... Ay. Voy a comprarme una bandana o algo. Porque no se me vea el careto. El calcetín, me pongo el calcetín en la cara. Voy a ver cómo va la alimentación. Ay. La próxima vez que tengas acá, vuelvo a ir para allá. Evidentemente no tengo nada para comprar. Ni para vender. Que es lo que iba a decir, pero me equivoqué. Bueno, sí, es verdad, no llegué a vender esto. Rackman, ¿quieres el gorrito? 17.000 rublos. Tú nada, nada. Kayer, 13.000. Kayer me pone las cosas difíciles para venderle nada. El cabrón. Y luego para Mechanic, la mira y el tal. O bueno, se lo podría vender a Skyer. Me llevo un poco una hostia de... del dinero, pero es que Skyer es buenísimo para montarte armas al principio. Le compras una AK a Prapor, en plan una KSTU. ¿Qué diferencia había con la N? La N era... no era lo de plegable, era otra cosa. No me acuerdo. Tienes límite. Lo que se ve aquí es hasta donde llego. Tienes límite... y con la cuenta normal te llega como hasta aquí o algo así. Tiene súper poco espacio. Para mí yo ya tengo ampliado, me viene ampliado un poco ya el inventario. Creo que se lo voy a vender a... sí. Pero es eso, va por la cuenta por... pero por las precompras. Después de eso ya no hay nada más de eso. Espero. Pues se supone que era la intención. Voy a venderse a la calle. Fomentarle un poco la... el gustito por mí. Tome, camarada. Camarada, ¿sabes? Mi personaje es... americano. El Flea Market. ¿A qué nivel se desbloquea ahora? A 15, lo pone aquí. No me han respondido, así que por tirar por seguro, voy a chapar ya y a la vuelta, en plan, a las 4:30, no, a las 5 o 6, después del gimnasio, le daré más. Me apetece, no sé por qué, pero me he quedado, ¿has visto que me ha salido como el culo? Pero quiero seguir. Me he quedado como que a gusto. No sé. Rarísimo. Pero bueno. Aquí ya vamos, gente. El vicio siempre es malo. Pero el verano en que me vicié de verdad, eso fue peor. Adiós.